Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, con una amplia trayectoria experimental de más de 25 años en todo este campo de la informática. Administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Les da la bienvenida a este escenario donde prácticamente usted puede empoderar bastante el tema de Microsoft Access 2013, como también igual puntos importantes del lenguaje de programación Visual Basic. Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video al que le hemos puesto el título de Video Access 2013 CAP 131, donde CAP es cápsula. Estamos hablando de la remisión y esta es la entrega número 5 del proceso. Estamos en este momento ya en la fase que corresponde a construir el informe para presentar, ya bien sea en papel, ya bien sea por correo, o ya bien sea remitirlo por medio de una exportación a un formato de salida PDF para, bueno, con eso poder hacer otras cosas. Y este informe pertenece a la remisión. En el anterior video pudimos conocer cómo rápidamente podemos tomar información de un formulario existente, como es el FMGARREM, ingreso, sacar la copia de todo eso y venir y todo eso pegarlo en el informe, que quedó con el nombre de RCS MegaRem FIMBE, donde FIMBE es ficha individual. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo que vamos a pretender hacer en este video es concretamente terminar lo que nos falta del informe, conectarlo a el menú de remisiones, más exactamente al formulario de ingreso para poder imprimir la remisión. Entonces vamos aquí a entrar a la versión de este año, la 0118 del PEC. Ahí la tenemos. Vamos a entrar. Bueno, aquí flecha derecha, enter. La contraseña escribimos 1, 2, 3, 4, 8. Damos un enter para pasar por la fecha, por la hora, por el botón de ingreso al sistema. Damos otro enter, estamos aceptados, estamos dentro del módulo principal y vamos a tomar aquí gestión administrativa, vamos a tomar aquí remisión. Estamos aquí, en este punto. Ahora aquí a la izquierda, en el panel de navegación, vamos a escribir en la barrita de estado la palabra REM. En esta barrita de búsqueda o de filtro vamos a buscar REM. Se visualizan todos los sujetos de la remisión. Estamos tratando el tema del informe de la remisión. Construimos una consulta que se llama RCS MegaRem FIMBE y tenemos que terminar de habilitar el informe que corresponde a esa consulta, que tiene como título el RCS MegaRem FIMBE, pero que es reporte, ¿sí? Se distingue por su icono color verde. Entonces aquí la vamos a activar. Vamos aquí a decirle vista diseño. Bueno, ahí lo tenemos a la vista. Vamos aquí a salir de este punto, vamos a salir un momento de acá y vamos también a salir de aquí un momento para tener un poquito más de espacio en pantalla para poder trabajar. Bueno, ya habíamos construido acá los elementos, el logo, la etiqueta con los datos principales, establecimiento comercial, video, Hindi Movies, Nital, dirección, teléfono, remisión número, número REN, que toma lectura, el número de la remisión, según la consulta, la fecha, el ID del cliente, atado los tres datos que son cliente, dirección y móvil, el motivo de la remisión. No necesariamente tenemos que escribir el dato del motivo de la remisión, sino el DPC, que viene siendo la descripción de la remisión, o sea, del motivo de la remisión, aparecerá ahí. Los datos del transportista, los datos de la unidad de transporte que entrega o que despacha, que entrega o despacha, bueno, como quieran ustedes dejarlo definido.
El número del pedido, el valor comercial de la remisión que estamos entregando y el total de los artículos de la remisión. Bueno, enseguida viene acá este espacio para poder incorporar datos importantes como viene siendo el informe, el subinforme que va a conectar la parte de la remisión, es decir, en este caso a Megarem PR Detalle, ¿no? Entonces, ahí básicamente los daticos que tenemos que incluir son el producto, el nombre del producto, valor unitario, la cantidad y el total. Eso es lo que vamos a incorporar ahí. Pero adicionalmente necesitamos un elemento de conexión. Entonces, el elemento de conexión que necesitamos es el número de la remisión y el número del pedido. Número de la remisión y el número del pedido. ¿De acuerdo? O sea que tenemos ¿cuántos campos? Número remisión, número pedido. Ahí vamos dos. Producto, tres. El nombre del título, cuatro. Valor unitario, cinco. Cantidad, seis. SB, siete. Siete ítems se necesitan ahí. Entonces, esos ítems que necesitan ahí, ¿cómo van a venir a ser aquí definidos? Vamos entonces acá al diseño y aquí vamos a abrir los controles y vamos aquí a establecer en este espacio que dice acá, voy a ver acá, ahí. Ahí dice subformulario y subinforme, o sea, está establecido para los dos conceptos, para el formulario o para el informe. Entonces aquí vamos a hacer un subinforme, entonces vamos a darle un clic acá y acá enseguida entonces vamos a habilitar esta parte, ahí está, ahí vamos a habilitarlo, tan. Cuando lo habilitamos entonces como es un subinforme, él presenta enseguida un asistente para poder habilitar el nombre del subinforme. Entonces, en este punto tenemos que ir acá siguiente y vamos a buscar entre todo lo que tenemos acá la tabla que tenemos que añadir a este informe, que en este caso es el Megarem PR Detalle, este que está acá. Entonces, como se va a ver, acá todos los elementos casi se habilitan, pero prácticamente estaría acá el número de la remisión, el número del pedido, el producto, el título, el valor unitario, la cantidad, el valor de la línea. Bueno, no más, eso es suficiente hasta ahí. Siguiente acá. Entonces, ¿qué elementos vamos a vincular para hacer conexión entre el informe y el subinforme? El primer espacio que tenemos acá es para habilitar datos del informe y el segundo espacio es para habilitar datos del subinforme. Entonces, tenemos para posibilidad, dar la posibilidad de dos ítems. Entonces, número remisión y número del pedido. Entonces, vamos aquí por el número del informe. Está número REM. Y acá está el dato del pedido, IDP. Y por este lado habilitaremos acá, en el caso del subinforme, el número RENDT y acá habilitaremos el número del pedido. Con eso ya queda súper bien conectado y no hay ningún problema. Bueno. Entonces le damos siguiente. Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar a este subinforme? Entonces vamos a ponerle acá la palabra SV aquí. Vamos a darlo en mayúscula. SVF. Que significa subin, pero como es un informe, SBR, ¿sí? Subreporte o subinforme. Luego le ponemos espacio y le ponemos mega rem finbe, ¿sí? Que se entiende que es parte de la ficha individual, finbe. Entonces le damos acá a finalizar. Bueno, entonces ahí está, pero como tal, pues esto quedó súper grande, ¿no? Entonces, como quedó grande, nos toca esto mejorarlo notablemente, pero para mejorarlo notablemente, lo que vamos a hacer simplemente es esto. Acá, en este punto, acá este título que se encuentra aquí,
vamos a bajarlo esto un poquito más acá. Ahí está bien. Esto le vamos a poner aquí un colorcito. Entonces, puede ser este. Le vamos a dar el formato acá. Ahí, listo. En cuanto a los detalles, entonces acá, este acá, vamos al diseño, vamos a ir a la hoja de propiedades, ahí en formato, entonces ahí le vamos a decir que establecemos un efecto especial, ahí dice sin relieve, entonces le vamos a decir sombreado. Listo, ahí está. Pero lo vamos a dejar en color negro. Entonces, formato, contorno de la forma, color negro. Ahí quedó. Lo vamos a alargar un poco más. Más o menos hasta acá. Y ahí lo que vamos a hacer es escribir los siguientes detalles. Vamos a escribir acá. Detalle de artículos despachados en esta remisión. Bueno, entonces acá lo centramos, ponemos la negrilla. Bueno, listo, ya lo tenemos ahí. Bueno, la tarea siguiente es cuadrar el subinforme. Entonces, eso implica que nos toca hacerlo directamente desde el subinforme, no desde acá, sino desde allá. Cuando lleguemos acá, no hay problema porque ya estará cuadrada esa parte. Entonces, mucha atención lo que vamos a hacer acá. Vamos a guardar temporalmente aquí. Vamos a guardar temporalmente acá. Y cerramos un momento. Abandonamos un momentico este informe y vamos a meternos en el subinforme. Clic derecho, vista diseño. Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, la primera cosa que vamos a hacer acá es que en el encabezado del informe, ahí, vamos a ponerle acá color, color blanco. ¿Listo? Todo lo que está escrito acá, esta información que se encuentra anotada acá, la vamos a poner en color azul. El texto en color blanco, resaltado, y lo vamos a poner mucho, muy, muy pequeñito. Puede ser, póngale que a 9 puntos. A 9 puntos ahí. Bueno. Entonces, acá viene la remisión, número de remisión. Entonces, simplifiquemos esto un poquito. Le ponemos acá simplemente remisión, punto, y le ponemos número. ¿Sí? Acá le ponemos acá doble clic y ahí le ponemos simplemente PET, punto, número. Producto está bien, nombre del artículo. Es nombre, artículo, valor unitario, cantidad y acá le vamos a poner subtotal. ¿Sí? Ok, bueno, entonces ya está esta parte. Acá, esta información que está acá se selecciona, la vamos a poner en color negro. Resaltamos. Recordemos que en el detalle, en donde dice alternar color de la fila, ahí se le vamos a poner aquí un color, aquí le vamos a poner sin color para que no se genere ahí ese problema de que del conteo y esto. Entonces, acá básicamente vamos a abrir un espacio entre página y informe. Ahí. Y acá le vamos a poner lo siguiente, vamos a ponerle un campito, vamos acá a diseño y le ponemos acá un cuadro de texto, acá, y a ese cuadro de texto, básicamente aquí, ahí, borramos este término que está acá y este simplemente lo dejamos acá a la izquierda, ahí pegadito. Dejamos acá color negro. Dentro de este vamos a hacer lo siguiente. Mira, diseño, hoja de propiedades, datos, origen del control. Entonces, ahí lo que vamos a escribir es lo siguiente. Igual cuenta. Ahí cuenta. Vamos a contar los registros.
Entonces ahí hay un paréntesis, ponemos un asterisco y otro paréntesis cerrado, espacio, un símbolo de concatenación, espacio, unas comillas, doble y espacio, y antes aquí decimos, como diciendo tres artículos entregados, entonces tres artículos en el despacho de esta remisión. ¿Listo? Y cerramos aquí un espacio y aquí con comilla. Bueno, aceptar. Entonces ahí quedó el concepto montado. Entonces aquí abrimos ahí. Un poquito más acá. Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces, como esto tiene que quedar pequeño, entonces resulta que esto, como esto, como esto y esto, tiene que ir alineados a la izquierda. ¿Sí? Bueno, el concepto del nombre, del título, esto tiene que ir más recogido. Ay, Dios mío, control Z. Por ahí está bien. Bueno, acá tenemos este elemento como esto y esto va a ir alineado a la derecha. Todo esto está en un tamaño de 11. Entonces lo vamos a poner un tamaño de 9. ¿Sí? Bueno, esto como esto estará reducido. Puede ser ahí. Esto y esto está bien. Listo. Entonces esto simplemente lo vamos a tomar y lo vamos a llevar hacia la izquierda. Ahí está bien. Esto lo vamos a reducir bastante hasta el 19 exactamente y ya. Creo que ya ahí con esa parte está ya listo para poder trabajar ahí la descripción del elemento como tal. Entonces aquí guardamos y acá ya simplemente cerramos. Ya aquí no tenemos nada más que hacer porque el alternar color de fila solamente está en el detalle, no está ni en el de página ni nada de eso, sino solamente está ahí. Entonces acá clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, entonces cuando vamos a abrir acá el RCS Mega REN FINVE, vista diseño, pues ya vamos a ver cómo aquí ya el detallito se ve aquí diferente, ¿sí ves? Entonces, como está diferente, entonces este elemento lo podemos reducir notablemente. Ahí. A 19 puntos, 19, 19. Prácticamente ahí está, ¿sí? Entonces, como ya está ahí, entonces esto lo cerramos a menos de 20. Bueno, entonces, ¿qué vendría a notarse en la parte inferior acá? Las observaciones. Despachado por. Recibido por y los datos pertinentes al concepto de, digamos, de ¿qué sería? Hacemos un cuadro de observaciones por si alguna observación hay que hacer, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer aquí. No, vamos a poner acá una etiqueta acá debajo, más o menos como por aquí, ahí, y ahí le ponemos observaciones, dos puntos, pues allá, lo que haya que anotar ahí. Entonces acá le ponemos el texto negro, resaltamos. ¿Listo?
Acá entonces le ponemos a esta hoja de propiedades, formato, efecto especial, abrimos acá y le decimos sombreado, listo, formato, contorno de la forma, le ponemos el color negro, ahí está, entonces esta es la observación de este mismo, entonces control C, control B, ¿sí? Y hacemos uno, pero para describir acá la palabra despachado, o sea, ahí sería despachado por, ¿no? Despachado por, para que se escriba ahí el nombre de la persona. Otro, control B. Entonces este sería recibido por. Recibido por, para que ahí se anote el nombre de la persona con cédula y toda esa cosa. Bueno, entonces estos elementos acá los vamos a poner acá al ladito. ¿Sí? Este también acá. Todo esto se alinea arriba y lo emparejamos igualar horizontalmente para que quede perfecto ahí. Bueno, listo. Cerramos esto un poquito más acá. Y acá en el de la página, pues simplemente esto también acá lo cerramos. Bueno, ¿cómo va a operar ahora este reporte acá? Bueno, entonces guardamos este reporte, guardar. Le vamos a hacer unos detalles de configuración al reporte, como son los siguientes. Bueno, entonces eso va para el informe ahí. Nos paramos en el informe. Nos vamos para el diseño. Nos vamos para la hoja de propiedades. Nos vamos para formato. Entonces en el título le vamos a escribir módulo. Remisión raya informe. ¿Sí? Bueno, pasamos con la tecla tabulador varias veces. Y cuando llegamos donde dice centrado automático, le decimos sí. Pasamos nuevamente donde dice cuadro de control, sí, botón cerrar, eso se queda igual. Botón minimizar, maximizar, le decimos ambas habilitadas, le decimos ninguna. Demás, lo demás lo dejamos tal como está. Entonces vamos aquí a la parte de, vamos a mirar datos, eventos, no tenemos acá, otras, entonces aquí donde dice emergente, al flecha abajo y le decimos sí. Bueno, yo pienso que ahí, hasta ahí esa parte, que quede listo. Entonces acá vamos a cerrar ahí ya ese informe. Y ese informe lo vamos a conectar. Entonces, ¿cómo lo vamos a conectar? Este número REN que tenemos acá es perteneciente a la consulta que se llama RCS Mega REN FINVE. Y en el informe, en el formulario también hay un número REN, pero ese es del formulario. ¿Listo? Entonces vamos a conectar los dos ahí. ¿Cómo los vamos a conectar? Mucha atención. Vamos ahora al FMG REN ingreso. Ahí. Ah. Clic derecho, vista, diseño. Entonces veamos cómo vamos a conectarlo. Bueno, se entiende que después de que yo actualice la remisión, entonces voy a hacer la impresión de la remisión. No podemos hacer la impresión de la remisión si no hemos hecho primero la actualización. ¿De acuerdo? Actualiza, primero se actualiza y después se imprime. En el momento de la impresión, acá, entonces en el evento vamos a hacer una macro incrustada. Ahí está. Entonces vamos a activarlo. Entonces, al activarlo acá dice que qué nombre le vamos a poner acá,
¿Qué nombre tiene nuestro informe? Se llama el RC. RC, RC. Ahí está. RC Megarren Finbe. Vista preliminar. Y acá en el detalle, entonces ahí vamos a conectar. Vamos a entonces a cerrar todo esto que está acá. Y vamos a conectarlo así. Entonces ahí le decimos Alt 091. Vamos a mencionar el nombre de la consulta RCS. Entonces, dese cuenta que ahí aparecen los RCS. Ahí está Megarren Finbe. Punto. Nombre del campo con el que se conecta. Entonces es número REM. Igual. Ahora viene el nombre del formulario. ¿Sí? Es muy sencillito. Al 091. Formulario. Entonces, formularios. Símbolo de exclamación. FM Garem. Espacio. Ingreso. Ahí está. Ahí. FM Garen ingreso. Ahora, símbolo exclamación. Vienen los nombres de todos los controles que están dentro de ese formulario. Entonces podemos buscar justamente el que tiene el dato del número REM. ¿Sí? Número REM, ahí está. Entonces acá, listo. Yo pienso que ya con esto acá está más que simplemente habilitado. Entonces le decimos aquí que guarda. Sí, ahí está, ok, cerramos, bueno, entonces, como ya lo está, bueno, ahora sí vamos a mirar entonces cómo nos quedó. Entonces vamos acá al módulo principal, ahí le damos un Enter. Gestión administrativa, remisión, ingreso. Bueno, yo voy a hacer una prueba rápidamente. ¿Sí? Vamos a entonces aquí. Estamos en la remisión número 10, en la revisión número 100.010. En la fecha del día de hoy, 23 de marzo del 2018. Enter, acá le decimos que no, le decimos acá el número 5, listo, entonces aquí escogemos el ítem, vamos a decir que esto es un traslado entre sucursales de la misma actividad, ahí está, bueno, transportista, servientrega, lugar de la entrega, vamos a ponerle local 101, Fiesta Suba. Detalle, una caja. Cuando yo le doy un enter, pues él vuelve y entra nuevamente acá en el marco donde están todos los ítems del motivo de la remisión. Entonces vamos a salir de ese marco presionando control y tabulador para que caiga en vehículo. Entonces ahí le ponemos el vehículo, es un Chevrolet. La placa, bueno, vamos a inventarnos una placa. JPL y tres números, 900. Licencia de la persona que conduce. Entonces vamos a poner 87, 5, 4, 1, 1, 2 y 3. Le damos un enter. Ahora vamos al pedido. Entonces vamos a formalizar el pedido número 2. Ahí está. Le damos un enter. Él nos pregunta, ¿este pedido es total o parcial? Indique sí, si es un total. Indique no, si es parcial. Entonces yo le voy a decir, sí, es total. Entonces le digo, sí.
Ahí está, son tres elementos de la 102. Lo que yo tengo que hacer aquí es solamente marcar las casillitas INC, porque dice incluido. Entonces lo incluyo en la remisión. Listo. Acá le doy un clic para que aparezca el valor, 114.000 y número 3. Listo, acá 3. Y le doy cerrar. Ay, 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 espérate aquí, finalizar. Otra vez acá. Abro. Número 2. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Entonces, cuando yo le aplique un clic aquí a valor remisión final, ahí aparece el valor, y un clic a total artículo REN, ahí aparece el número 3. Bueno, enseguida, ¿qué tengo que hacer? Grabar la información para que él vaya y deposite todo eso en MMegaRen PR Detalle. Entonces, vamos acá. Sí, ahí actualizó. ¿Sí? Ahí le digo que sí. Bueno, ya lo hizo. Todavía estoy en el registro, no he salido. Como todavía estoy en el registro, entonces voy a imprimir la remisión. Bueno. Ahí está. Estos son los detalles de la remisión. Entonces, como podemos apreciar aquí, aparece la remisión 100.010, aparece el detalle de la fecha, va el cliente, los detalles del cliente, aparece el motivo de la remisión, aparece el número del pedido, el total de los artículos en la remisión, el total de los artículos entregados en la remisión, aparecen los detalles del transportista, aparecen los detalles de la unidad de transporte que despacha, aparecen los sitios que se están despachando, número de la remisión, número del pedido, producto que se está entregando con su respectivo detalle, valor unitario, aparece aquí la cantidad, aparece aquí el total, bueno. Y después de esto acá, entonces dice observaciones, despachado y esto. Entonces yo pienso que no hay nada más acá. Entonces la última cosa que uno hace aquí es un clic para poder o imprimir o para enviar o para exportar. Y si no hay nada más que hacer, pues simplemente cerrar. Aquí está el título, módulo remisión informe. ¿Listo? Ahí está. Cuando yo le hago un clic, ahí pues simplemente queda. Espero que haya sido bastante interesante para ustedes, pues esta parte. Y bueno, yo espero que hagan algo mucho mejor que lo que yo hice, ¿no? Bueno, ahí está la remisión. Entonces se imprime la remisión y ya queda lista. Entonces, cuando ya queda lista, se le hacen esas tres cosas. O se imprime, o se envía, o se exporta. Cerramos acá. Y acá, pues ya solamente nos queda es por decirle cerrar. Que ya termina prácticamente esa parte. O sea que el ingreso ya tiene complementado lo que es ingresar la remisión e imprimir la remisión. El próximo video se hablará sobre las consultas, sobre el informe, sobre la actualización, sobre la eliminación con respecto a la remisión. Pero bueno, hasta aquí donde vamos, creo que aquí ya ha quedado muy contundente esa explicación sobre el concepto de del informe de la remisión. Vimos cómo fue tan rápido, cómo pudimos llevar los datos de un lado a otro y eso nos ayudó muchísimo porque si tuvimos que trabajar un resto, fue en el formulario, porque ya prácticamente en el informe pues ya viene casi todo, casi hecho. Entonces solamente es conectar, no es nada más. Bueno, listo, salimos de acá. Salimos de acá. Por último, agradezco los comentarios, agradezco el like, agradezco la suscripción, sigo pidiéndoles el favor de que puedan reproducir o multiplicar esa voz para decirle a otras tantas personas que necesitan de este tema saberlo, que por favor apoyen diciéndole a esas personas que existe un canal llamado InfoYayate, muy completo en la parte de Access. Donde pueden aprender mucho con esto. Estamos liderando siempre con los proyectos. Tenga la seguridad, estamos aquí invitándolos a que no solamente vean este proyecto, sino vean el proyecto de la veterinaria, de la inmobiliaria, el proyecto de la lavandería, el proyecto educativo, el proyecto del sector hospitalario, el proyecto jurídico,
La parte inicial cuando empezamos, que era el proyecto Empresa XX, que ese sí lo ve muchísima gente. Bueno, ¿qué más sería? Preguntas si tienen, con gusto, formúlenlas y yo pues a vuelta estoy pendiente y yo por el correo les estaré dando la respuesta. Como siempre, también les digo que me tengan por favor en cuenta si existe una posibilidad de trabajar con ustedes, establecer un vínculo comercial. Créame que yo quedo agradecida. Si yo puedo contar con un trabajo permanente donde voy a trabajar con usted, no un mes, sino varios meses en un proyecto interesante, aquí estoy, lista. No importa si usted está en otro país, si yo estoy en Colombia. Igual esto acá se mueve, porque yo tengo la posibilidad de poderle a usted enviar todo el entregable a través de cuentas de Mega, donde allá pues, se puede almacenar la información sin ningún problema. Eso es gratuito. Lo único que hay que hacer es construirla. Entonces se crea la web de Mega para poder allá subir todos los entregables para que usted al otro lado tenga la información inmediatamente y pueda descargarla. Yo trabajo con la mayoría de los clientes que tengo. Trabajo siempre así. Conectamos primero en un pago. Les digo dónde se paga, cómo se paga, qué detalles hay que tener presente en el momento en que se paga para que aquí el valor se acredite, cómo se comienza, cómo se formulan las directrices, cómo se hace la entrega del producto, del software, de la aplicación o entregable, qué tiempo, formalizamos el tiempo en que vamos a trabajar, si vamos a trabajar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque muchas veces el trabajo depende del tamaño del aplicativo. Si el aplicativo es una cosa tan pequeñita, digamos que estamos hablando de menos de 100 objetos, el tiempo de trabajo es básicamente 2 semanas, ¿sí? 2 semanas. Pero si estamos hablando de un proyecto por encima de los 100, 100, 150, 200, pues ya el trabajo es de un mes. Si estamos hablando de 400 o arriba de 400, ya el trabajo es de 2 meses. Si estamos hablando de un trabajo de 600 objetos, ¿sí? O casi 700 objetos, el tiempo de labor es de 4 meses. Y eso que estamos trabajando bastante rápido, ¿sí? Pero la idea es que el compromiso está firme y usted, pues allá, conmigo acá, no va a tener ningún problema. Yo en ningún momento voy a hacerle la trampa, ni voy a esquivar, ni le voy a traicionar, en ningún momento le voy a afectar su confiabilidad que usted deposita en mi persona para poder trabajar. Jamás. Soy una persona muy recta, muy leal, muy legal, muy honorable, muy comprometida, muy disciplinada, muy responsable. Y pues sí. En la relación de pronto surgen pequeñas cosas, eso es normal, porque en toda empresa siempre esas relaciones van a existir. Por estrés, por qué sé yo, siempre van a existir. Que de pronto la persona ya pide más de lo que es, eso va a existir. Que la persona que está trabajando acá de pronto no se acomoda mucho porque dice, uy, me están poniendo a trabajar mucho por tan poco, también eso se va a notar. Pero estamos para mediar, estamos para conversar, estamos para dialogar. Y yo pienso que mientras esas tres cosas existan, yo no pienso que haya cabida para que esté el problema presente. Porque si podemos dialogar, entendernos de manera razonable e inteligente emocionalmente, todo va funcionando bien. Bien, amigos, no siendo más, cierro este video. Muchas gracias y les quedo aquí. Abierta les dejo abierta la invitación para que sigan mirando los videos de InfoYayate, ya bien sea de este proyecto, proyecto educativo, proyecto veterinaria, proyecto de la lavandería, etcétera, porque estamos por todo lado jugándole. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.